de mañana. Buenos días a los que se suman ahora. Bueno, ¿tú decías? Sí, que esa carretera de Naranjo Dulce, sí, San Francisco a Río San Juan, eso hay que arreglarlo, eso hay que hacerlo bien para uno poder subir para allá. Eso es bonitísimo. Pero que el carro mío no sube. Me pedí de una parrillada ahí el fin de semana. El desarrollo ecológico de San Francisco se ve limitado sin esa vía. El fin de semana porque el carro no sube. Bueno, está con nosotros la doctora Andrea Manjarres. Buenos días, doctora. Muy buenos días, chicos. ¿Cómo están? Buenos días, doctora. Un placer tenerla aquí. Ay, muchas gracias. Igual estar aquí compartiendo. Me hace falta el programa cuando no estoy por aquí. Ay, qué bueno. Una pregunta. Usted hablaba de la estigmatización. Uh-huh. Explíquenos. Cristianícenos. Sí, sí, sí. Aplatanar el término. Exacto. Bueno, primero quisimos trabajar este tema porque estamos terminando ya octubre, que es el mes de la salud mental. Entonces dijimos, bueno, no podemos dejar pasar este mes sin dedicarle un poquito de reflexión. Entonces, ¿qué ocurre? En nuestro país falta mucha, pero mucha psicoeducación o educación con relación a la salud mental. Tenemos muchos prejuicios con relación a la salud mental. El psicólogo no es para los locos, las personas les da muchísima vergüenza, por ejemplo, llevar una incapacidad médica a su trabajo o a su estudio que ha sido hecha por un psicólogo o un psiquiatra. O sea, tenemos muchos prejuicios y esto nos está haciendo daño. Según el informe del Ministerio de Salud Pública en el 2004, que es el 14, perdón, que es el último que tenemos vigente, dice que el 20% de la población dominicana ha sido diagnosticada con algún trastorno de la salud mental. ¿El 20%? El 20%. Yo creo que está bajito. Eso es de la parte pública. Claro, eso era lo que estábamos hablando ahora. Porque ¿de dónde sacan esas cifras? Por ejemplo, yo he visto casi 1,000 pacientes en mi consultorio. Pero, ¿y quién tiene registrados a esas personas? Nadie. No hay manera de la consulta privada, ni de psicología, ni de psiquiatría. Nosotros no reportamos. No reportamos. O sea, que esas cifras tienen que estar sobre la parte pública. Doctora, una pregunta entonces. Según lo que usted va viendo, ¿cuál pudiera ser el porcentaje general de personas con trastorno? No, sería bastante irresponsable dar una apreciación de ese tipo. Como yo no soy psicólogo, yo pienso que anda por el 60. Yo creo que anda por ahí y más. No, realmente. Vamos a comenzar por hacer este programa. Hay que evaluar este programa. Porque, ojo, también tenemos que empezar por clarificar qué es la salud mental y qué es un trastorno de salud mental, ¿ok? Porque a mí me gusta hacer mucho comparaciones con el aspecto de la salud física. Si, por ejemplo, a mí me da una gripe, ¿cierto? Me dio una gripe. Yo sé que eso es algo transitorio y eso no quiere decir que yo tenga mala salud, ¿verdad? Fue una gripecita. Claro. Yo soy una persona saludable, pero me dio una gripecita. Pasa lo mismo en términos de la salud mental. O sea, yo puedo ser una persona saludable, pero, por ejemplo, paso por un proceso de duelo. Es normal que esté triste, es normal que pase por alternancias, una separación, una pérdida, por ejemplo, del trabajo, situaciones altamente estresantes en el trabajo. Puede ser que durante unos días, digamos, yo no esté en mi equilibrio óptimo, pero es algo transitorio. O sea, ahí no estamos hablando de psicopatología. ¿Cuándo hablamos de psicopatología? Cuando ya nuestro comportamiento resulta ser desadaptativo, o sea, cuando ya las dificultades, los síntomas que yo presento, sea cual sea, son tan fuertes que me impide llevar mi vida diaria. O sea, no puedo trabajar, no puedo estudiar, no puedo tener mis relaciones interpersonales, ya en pareja no estoy bien, en mi familia no estoy bien. Entonces, ya cuando esa conducta sale de los estándares normales, cuando yo pierdo el equilibrio en mi vida, uh-huh, ahí estamos hablando que hay psicopatología, ¿listo? Entonces, ahí es cuando hablamos de los trastornos de la salud mental. Por ejemplo, una frustración, ¿se pudiera considerar ahí dentro de ese paquete? Soy una frustración cualquiera, no, pero ahora, si tú tienes ese... Pero yo quería ser pelotero, o policía, o quería ser presidente de la República, entonces no pude serlo, ¿eso puede incluir? Eso ahí puede ser, ver, es como siento la... Siento maldad en tu palabra, siento maldad en tu palabra. No, ahí es... Es algo muy sencillo, es como la gripe. Una gripe es una gripe, pero ¿qué pasa? Si tú te mojas, no te cuidas y dura mucho tiempo así, se te puede convertir en una bronquitis, en una neumonía. Pasa lo mismo con la salud mental. O sea, cualquier evento
altamente estresante, una frustración, por ejemplo, se puede convertir, si yo no lo trabajo de la manera adecuada, si no tengo la inteligencia emocional para trabajarlo, los recursos personales y familiares para trabajarlo, pues se puede convertir en el detonante de un problema de salud mental. Doctora, ¿en qué renglón entra que tenemos personas común y corriente en las calles? Inmediatamente se le da un espacio de poder, por pequeño que sea, esa persona se vuelve, que uno no la conoce, no la entiende. ¿En qué renglón entra eso? No, ahí ya no es un problema de salud mental. No. ¿Y de qué? Ahí ya tiene que ver. Es algo que llevaba adentro y lo tenía escondido y lo saca en esos momentos. Papi tiene una frase que me encanta que dice que no hay cosa peor que un pobre con dinero. ¡Ay! Y esa frase es bastante cierta. Mi abuela decía, si quieres saber quién es Mundito o Mandito, dale un caguito. Doctora, a propósito de que usted hablaba de la inteligencia emocional, ¿eso se puede ejercitar? O sea, ¿uno puede desarrollarla, ejercitarla? Pues. De hecho, cuando hablamos ahora de salud mental, en términos de lo que se está manejando desde la Organización Mundial de la Salud, ya hablamos incluso del término de salud integral. Uh-huh. Ya nos separamos por un lado salud mental, salud física. Porque sabemos que la base de las emociones está en dos sistemas. Uno en la parte neurológica, ¿verdad? Y la otra en la parte endocrina. O sea, la base de las emociones es bioquímica. Por tanto, uno no puede separar la salud física de la salud mental. Pero la experiencia subjetiva, cómo yo manejo esa liberación de esos diferentes bioquímicos en mi cuerpo, es lo que yo sí puedo educar. Entonces, por eso, y lo mencionábamos la otra vez, es la importancia de nosotros poder desarrollar desde niños, o sea, estamos hablando incluso desde el preescolar, programas que hablen de control de emociones, incluso en el mismo proceso de gestación, en el embarazo, la madre debe tener estado de calma. Yo tengo 34 años de atraso, entonces. Para la conformación. No, tienes que tener algunos elementos de educación emocional, porque si no, no serías funcional. Claro, que puedes manejarlo mejor, claro, que todos tenemos que aprender a manejarlo mejor. El manejo de conflictos se estudia. Exacto. O sea, eso es parte de, ¿cierto? Porque la inteligencia emocional es la habilidad de identificar y manejar nuestras emociones de manera positiva, las mías y las de los demás. La inteligencia emocional es mi peor enemigo. No, debe ser tu mejor enemigo. Entonces, eso es lo que quiero que usted me explique. Entonces, ahí es. Usted dice que debe ser tu mejor amigo. Claro, o sea, tiene que ser algo en que nos preocupemos. Nosotros normalmente ahora estamos muy en la onda fit y la mayoría de personas se preocupan por ir al gimnasio, o yo aunque sea salgo a caminar, o el que no tiene dinero para el gimnasio, aunque sea en su casa, por un video de YouTube. Así. Pero entonces ahora tenemos que llegar al punto de hacer ejercicios emocionales, ejercicios de salud mental, las cosas, las buenas prácticas de meditación y relajación. Díganos alguna para comenzar ahora mismo. Por ejemplo, el yoga es una excelente forma. Cualquier tipo de meditación o relajación está científicamente comprobado. Sí. Entonces, el poder tener prácticas saludables y tener un estilo de vida saludable en general, ¿no? El ser humano, dicen las investigaciones, para tener equilibrio en la vida, el mínimo que requiere es sentir que hay una persona en el mundo que le ama y le apoya de manera incondicional. Expresión amorosa, desde la de verdad. De verdad, sí, incondicional. Alguien tiene que haber que quiera amor, por lo menos mi mamá y mi esposa, ¿verdad? O sea, y mis hijos. Okay. Esa era la pregunta. ¿Qué tipo de relación sería, digamos, con la pareja, con un hijo, con...? Depende, o sea, no depende el momento de la vida, porque hay personas que justifican, digamos, yo tengo depresión porque yo soy huérfano, yo tengo ansiedad porque yo crecí en una familia muy pobre, soy bipolar porque lo que pasa es que crecí en un contexto de violencia. Claro, estos son, ¿verdad?, factores de riesgo para desarrollar enfermedades de la salud mental, pero eso no justifica, o sea, el ser humano con tal de que tenga un apoyo, una persona, que yo sienta en el mundo, que de manera incondicional me ama y me apoya, tengo por lo menos la base para salir adelante. Ahora, es muy importante que las personas entiendan algo. La gente comete el error que al que tiene un problema, por ejemplo, de depresión, de ansiedad, que son las más comunes, los trastornos del estado de ánimo y los trastornos de la ansiedad, que le decimos, pero ponte positivo,
si tú pones de tu parte, lo puedes resolver. Y es que no es así de fácil. O usted le dice a una persona que tenga cáncer, ponte positivo y desaparece el cáncer. Ponte positivo y ya no eres hipertenso, ya no eres diabético. No, claro. Ponte tu parte en el sentido de que tienes que persistir en el tratamiento, que tienes que mantener una actitud positiva, pero solamente con actitud positiva nadie se cura. Entonces tenemos que romper los mitos que tenemos, acercarnos a conocer realmente qué son los diferentes problemas de la salud mental y dejar el miedo de buscar ayuda profesional. Si yo busco ayuda profesional en el momento indicado, probablemente voy a evitar el trastorno de la salud mental. Doctora, ¿se pueden prevenir las enfermedades mentales o eso llega? Sí, claro, se pueden prevenir. Se pueden prevenir. Tanto la salud física como en la salud mental se pueden prevenir. O sea, hay factores que nos protegen. Que yo tenga factores protectores no quiere decir que eso garantice 100% que no vaya yo a desarrollar ningún trastorno, pero sí me protege. Entonces, ¿cómo voy a prevenir? El asunto de la salud mental, el asunto de tener buenas relaciones interpersonales, algo muy importante, no a las dependencias. O sea, no es que yo tengo mi esposo, entonces solo salgo con mi esposo, la única persona con la que hablo es mi esposo. Pues no, porque si ya no está, entonces, ¿qué pasa conmigo? Me derrumbo. O con mi madre, o con mi hermana, o con mi hijo. Esas relaciones de dependencia son malas, son patológicas. Entonces, ¿cómo identificar cuáles son los síntomas de que una enfermedad mental se está acercando, que está entrando? O sea, ¿qué hacer? Cuando yo siento que no puedo controlar aquellos síntomas que tengo y que ya están interfiriendo con mi vida cotidiana. O sea, que además ya las otras personas me están diciendo, oye, pero tú no estás estable, pero tú estás feliz, ahora estás triste, ahora estás ansioso. Ahora, hay otra cosa. Hay personas que se ven aparentemente bien, sí, pero por dentro es que está toda la procesión también. Entonces, un factor de riesgo. Son los que llegan a un sitio y de que dicen algo, comienzan a llorar de una vez, pero, sacan todo. No, o al contrario, o incluso explotan en términos de la salud física también, ¿no? Okay, entonces, hay otra cosa, otro factor de riesgo importante que tenemos que tener en cuenta, y es la expresión emocional y la expresión de lo que pensamos. A veces creemos que si yo reprimo todo lo que siento, todo lo que pienso, pues no pasa nada, no, el cerebro no se tapa con un dedo. Que porque yo no hable, que yo me siento ansiosa, eso no va a desaparecer la ansiedad. Yo tengo que hablarlo, o sea, tengo que hablarlo con mi círculo cercano y tengo que hablarlo con un profesional que dependiendo de la gravedad de los síntomas o solamente lo trabajamos con psicología o lo tenemos que trabajar psicología y psiquiatría. Otro elemento muy importante, hablando de prevención en salud mental, es entender que así como en la salud física, en la salud mental, muchas personas que tengan antecedentes ya de salud mental en su familia, usted ya tiene un factor de riesgo. O sea, si usted tiene un tío, una abuela, un primo que ha tenido alguna enfermedad de salud mental, usted sabe que también tiene una debilidad por ahí. Como el que tiene su mamá diabética, sabe que probablemente usted pueda desarrollar una diabetes, entonces de por sí tiene que comer, ¿verdad?, sano, porque usted ya sabe que tiene ese problema, sí, tiene que hacer ejercicio. Pasa lo mismo, si yo sé que en mi familia hay una tendencia a la depresión, a la ansiedad, a la esquizofrenia, cualquiera que sea, a las adicciones, ¿no? Alcohol, droga, sí. La mayoría de las enfermedades tienen un factor hereditario, se consideran un factor de riesgo. Entonces, por eso también la familia tiene que psicoeducarse. O sea, es importante que la familia vaya a psicología para ser orientada, que se siente en varias sesiones, que se les explique en qué consiste, de qué manera usted lo puede identificar, desde qué edad se empieza a manifestar, porque hay algunas patologías que empiezan desde la niñez, otras en la adolescencia y otras que solamente, digamos, debutan abiertamente en la edad adulta. Pero hay muchas cosas que podríamos ir identificando desde niños, pero como no tenemos la educación mental, no lo hacemos. Doctora, usted se refirió a algo muy importante, que desde el embarazo, por los ambientes de violencia que se vive en ese seno de la familia, o el estrés, puede manifestarse entonces en enfermedades mentales. ¿Qué tanto puede influir eso en la situación actual que vive la familia dominicana? Muchísimo. Lo que pasa es que cuando hablamos del proceso de gestación y cada vez está tomando más importancia, se genera una predisposición del sistema nervioso. Si constantemente, no es porque un día la mamá estuvo estresada o estuvo de mal humor, no, son estados constantes, ¿no? Lo del embarazo y fuera de lo normal.
cuando el ambiente hacia al alrededor de esa mujer embarazada es totalmente hostil, entonces allí empiezan las dificultades. Entonces, incluso un buen profesional de la salud mental le pregunta, cuando llega la persona a consulta, ¿cómo fue el embarazo? Porque eso es parte de, o sea, eso genera un factor de riesgo fundamental. Por eso es que también tenemos que desarrollar programas para enseñarle a nuestras embarazadas cómo trabajar, cómo también hacer relajación y cómo controlar sus emociones durante el proceso de gestación. Bien. Bueno, gracias. Excelente, a la doctora, De aquí a practicar yoga y a investigar. Quiero para cerrar, hacerles una invitación de Instagram. El Colegio Dominicano de Psicólogos tiene una página de psicoeducación, Psicoedúcate, que trae informaciones muy importantes respecto a la salud mental. Así trabajamos en esto y hacemos promoción de la salud mental. Recordemos que hablar de salud mental no es solamente no hablar de ausencia de enfermedad, sino de bienestar, de la felicidad, de sentirme realizado y muy bien con mi vida. Muchísimas gracias. Recuerden que si no pueden... ¿Cuál es la dirección de la página? Eso mismo iba a decir. Si de pronto no han podido con esta parte de promover su salud mental, recuerden que deben de buscar ayuda profesional y estoy a sus órdenes en el Centro Materno Infantil del Nordeste. Pueden pedir su cita al 809-588-7080, extensión 263. La página Psicoedúcate en Instagram. Y también en mi página, psicóloga Andrea Manjarres, tenemos todas las campañas de psicoeducación. Bien, gracias a la doctora Andrea Manjarres por estar con nosotros en este día. De mañana.